Lo que toca ahora es nuestro bloque económico. ¿Usted ha escuchado hablar de la hipoteca inversa? Pues es una gran salida para gente, por ejemplo, adultos mayores que tienen una propiedad pero que no tienen pensión y necesitan liquidez. ¿Qué es exactamente la hipoteca inversa y para cuándo podría este producto financiero estar a disposición de quienes lo requieran? Estamos con Arturo García, profesor de SAN, con el cual vamos a detallar este tema. ¿Cómo está, Arturo? ¿Qué tal? Bien, buenas, Carlos, encantado. ¿Qué tal? Bueno, desde hace varios meses se hablaba ya de la hipoteca inversa, pero todavía el producto no está en el mercado financiero, ¿no? ¿Cuánto falta para que ya esté a disposición? Bien, el año pasado, en marzo, el Congreso y el Gobierno promulgó la ley de la hipoteca inversa. En agosto del año pasado, el MEF publicó el reglamento correspondiente. Este año ha tenido una modificación y ya la Superintendencia de Bancos y Seguros esta semana ha emitido la resolución ya para que la banca pueda ofrecer el producto a partir del 1 de noviembre. O sea, está todo el marco legal, desde la ley hasta la parte de implementación en el sistema financiero y cómo se va a operar, ¿no? Al igual que un crédito hipotecario, ¿no? Para su implementación en el país. Ahora depende, los bancos están terminando de hablar del producto para sacar su oferta financiera y esperemos que tenga el éxito en el país necesario. ¿Por qué? Porque es una buena oportunidad para que las personas, digamos, sobre todo adultos mayores, que no tengan pensión o que quieran, o que su pensión sea baja y quieran complementar e incrementar sus ingresos, ¿no? Por la hipoteca inversa, la entidad financiera autorizada da un crédito al titular o titulares del inmueble. Ese inmueble se afecta en garantía hipotecaria del crédito. Correcto. Y ese crédito se va a pagar cuando el titular o titulares fallezcan. O sea, uno no pierde su propiedad. No pierde la propiedad, la sigue teniendo, sigue disfrutándolo y tiene un ingreso que puede ser al momento de otorgar la operación un solo desembolso o pagos periódicos. Mensual, durante, claro, así como tener un sueldo, como tener una pensión. Una pensión digna que les alcance para solventar sus gastos. Es una excelente oportunidad, sobre todo en un país donde el 70% de la población económicamente activa es informal. Solo el 30%, privilegiado entre comillas, es formal. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% de gente que labora no tiene gratificaciones, no tiene CTS, no tiene vacaciones, no aporta un fondo de pensión ni un fondo de salud. ¿No? Y es un problema transversal, porque no solamente se aplica en micro, pequeñas empresas, sino también en empresas grandes en el Estado. Claro. Hay trabajadores informales. Y el problema viene cuando uno termina su vida útil laboral y no tiene más ingresos. No tiene una pensión. Pero de repente tiene una propiedad. Y tiene una propiedad, ¿no? Entonces ahí puede salvar la situación. Así es. Hasta que fallezca. Así es. Fallecido, ¿qué hacen, por ejemplo, los herederos? ¿Pueden recuperar esa propiedad? Fallecido, la entidad financiera que financia la operación, valga la redundancia, tiene 30 días para dar la liquidación final del crédito y los herederos o beneficiarios, digamos, tienen 60 días para decidir si cancelan el saldo del crédito, ¿no? O quedarse con la propiedad. Para quedarse con la propiedad o sencillamente la propiedad cancela el crédito por sí sola, ¿no? Entonces, si optan por cancelar y tener la propiedad a su nombre o darlo por cancelado con el inmueble. Pongo un tercer escenario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los herederos no tienen dinero para cancelar la propiedad, pero lo entregado a sus padres en vida es menor al precio de mercado de la propiedad? Bien, en ese caso, ¿se vende y se reparte? ¿El banco se cobra lo suyo y lo restante va a los herederos o no? Así es, ¿no? El banco adjudica el bien, lo remata, lo saca a remate y lógicamente si el saldo del crédito es menor que lo que recibió el banco por la venta del inmueble, esa diferencia va a los beneficiarios. Ah, ok. ¿No? O sea, así es. Quiero decir que este producto financiero ya se viene dando hace 20 años en algunos países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España. Tuvo éxito en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. En España estuvo varios años, digamos, sin moverse y nuevamente se ha activado porque se han hecho algunas modificaciones a la legislación que hacen que si el producto financiero sea atractivo para los bancos y empresas seguros para ofrecerlo y lógicamente también para las personas para tomarlo. En los últimos dos años, ¿Para el sistema financiero será un producto atractivo? Porque
si no se les devuelve el préstamo, tendría que convertirse en una especie de agente inmobiliario que va vendiendo viviendas. Eso a veces a las entidades bancarias no les interesa mucho. Sí, por ahí podría haber un temor, digamos, a riesgo de litigio el día de mañana, o riesgo reputacional, porque lógicamente se puede caer con los inmuebles. Pero es un producto financiero. Y te digo una cosa, los últimos 12 meses, los productos crediticios que más han crecido en el sistema financiero son el crédito de consumo y el crédito hipotecario. Ese es un crédito hipotecario inverso, digamos, ¿no? No es como un crédito hipotecario normal. Que te dan la plata para adquirir la propiedad, sino te dan la plata por tu, ya teniendo la propiedad. Y el crédito hipotecario normal, tú vas amortizando la deuda y la deuda bajando. Acá no. Acá la deuda va subiendo producto de los intereses que se va dando a través del tiempo de vida. ¿Sí? Por eso el precio por el cual el monto del crédito que la entidad financiera da va a estar en función de la esperanza de vida, de acuerdo a la edad de la persona, ¿no? Las tablas de vida de la Seguridad de Bancos y Seguros, en función de la tasa de interés, en función de la modalidad de pago. ¿Y la tasa de interés ya está establecida o todavía no? Para empezar es con el mercado. ¿Será similar al crédito hipotecario normal o crees que será mayor? Algo mayor, estimo. Algo mayor inicialmente. La tasa de crédito hipotecario ha venido bajando y este año bajó de 7.7 a 7.1%. Ha venido a la baja, ¿no? Debe ser algo mayor. Ahora, también va a depender de la modalidad, si es un solo desembolso en el momento que haces la operación o desembolso programado, periódico, y lógicamente va a generar menos intereses porque va a desembolsar a lo largo del tiempo. De a poco, claro. Y hay la opción también de que al desembolsar la operación, conjuntamente el titular y la entidad financiera contraten una renta vitalicia en una empresa de seguros para que reciba una pensión a través de una empresa de seguros, ¿no? Y eso de acuerdo a su esperanza de vida, a la modalidad y todo. Entonces, correcto, porque no sé qué diferencia habría si es que no se hace eso de contratar un seguro y tener una pensión en vender la casa, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ¿para qué sacar un préstamo que me va a cobrar intereses si mejor la vendo y me quedo con el dinero en la mano y ya dispongo de él de acuerdo a mi criterio? Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué ha pasado en los últimos años en nuestro país? El fines del 2015... el Congreso, que ya iba a entrar a las elecciones en abril de 2016, dio dos dispositivos que populistas en su momento, pero que afectan el tema económico. Uno, autorizó la devolución del 95% del fondo de pensiones. Claro. Y eso desnaturalizó el fondo de pensiones. Y lo hizo antes de la elección en abril por un tema, para los analistas, netamente electoral. Y además de eso hay otra medida, que lo comentaré porque está sobre la mesa. Aprobó que Petroperú explote el lote 192, o sea que el Estado pase a ser inversionista. Y a pesar que el gobierno, en ese momento el señor Humala, observó ambas leyes, porque una es naturalizar el Fondo de Pensiones y otro hacía que el Estado sea inversionista y no promotor de la inversión privada, el Congreso lo aprobó por insistencia. Por insistencia, ¿no? Y hoy tenemos que Petroperú tiene un ratio de endeudamiento del 85%, le ha pedido al Tesoro que asuma 1.000 millones de la deuda y aporte 500 millones más para completar la refinería. O sea, y de acá a unos años vamos a ver que de las personas que han retirado sus pensiones, van a ver, o han retirado el monto de lo que habían aportado, va a haber de acá a unos años gente que no va a tener pensión porque lo ha gastado. Así es. Y va a haber un problema para el Estado, porque va a tener que dar una pensión mínima. ¿Con qué? Con el dinero impuesto de todos los peruanos. De todos, claro. Esto va a ayudar a contrapesar eso y, como digo, a solucionar el problema del 70% que no tiene, o parte del problema, ¿no? 70% que no tiene, no va a tener una pensión porque está en la población económicamente informal, ¿no? Y, o que tenga una pensión menor. Y va a permitirle incrementar sus ingresos con el bien que tienen, claro, teniéndolo, disfrutando. El tope siempre será el valor de tasación de la vivienda. Sí, se va a tasar y lógicamente, por ejemplo, si actualmente una entidad financiera y un crédito hipotecario financia hasta el 80%, acá por el tema de que te desembolso hoy día y voy a cobrarlo de acá 15 años y va a ir acumulando intereses, de repente, según estimaciones, el valor de la operación del crédito debe estar entre 40 y 60% del valor del bien. Pero es un crédito, es un crédito, ¿no? Y al vencimiento, de acuerdo a la esperanza de vida, lógicamente lo que está calculado es que el valor de la deuda sea menor que el valor del inmueble. Entonces realmente la familia va a poder optar, ok, cancelo y pase el inmueble, o bueno, que se cancele. Así es. Bueno, entonces hay que esperar a noviembre para que esto ya entre en funcionamiento. Está en plena evaluación ya en el sistema financiero para ver las condiciones. Conversado los proyectos del SBS con el sistema financiero,
y algunos bancos están afinando su propuesta final y vamos a ver, porque empiece a partir de noviembre la competencia sobre esto. Ahora, hay también algunos puntos que mejorar en el tema, por ejemplo, no establece edad mínima. En otros países sí se establece edad mínima, 60, 65 años, acá no. Porque, claro, la edad que coincida con la edad de jubilación, digamos. Claro, así. Porque si lo haces, digamos, a los 40 años, los intereses pues por los próximos 40 años van a ser tanto que te van a dar un 30% o un 25% de lo que vale el inmueble. Mejor dicho, el crédito, claro, va a ser un poco menor. Y no te va menor. A durar mucho. Así es, ¿no? Y dos, también, por ejemplo, como o sea, en otros tú, países... como consultor, sí, ¿no le sugerirías a alguien joven, o todavía activo laboralmente... que entre en este no, sistema? No, porque para empezar está laborando, tiene un ingreso, ¿no? Y el monto que recibiría de operación es bajo respecto al valor, claro, del inmueble. Y además tendría que ser dueño del inmueble. Entonces, si tiene patrimonio, tiene trabajo, con la facilidad de crédito que hay en el sistema financiero, puede optar... otros productos. Así es, así productos. Es, sin, lógicamente... Esto es más pensado en los adultos mayores que no tienen una pensión muy pequeña. Y otro pequeño cambio que podría haber es de que... se permita que el inmueble pueda ser subarrendado. ¿Por qué? Personas de avanzada edad de repente en un momento dicen, voy a vivir con mi hijo. Pero de acuerdo a como está ahorita el marco normativo, no podrían, tienen que vivir ahí, no pueden subarrendarlo. Y tienen otro ingreso adicional. Son cosas que en el camino yo asumo que se van a ir mejorando y perfeccionando, porque tanto al gobierno le conviene que este tema sea un éxito para ayudar al tema de las pensiones y gente que no tiene pensión, al sistema financiero por el tema de un producto financiero y lógicamente al país por un tema de responsabilidad con ese 70% que el día de mañana no va a tener una pensión. ¿No? Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Arturo. Okay, encantado. Por haber estado aquí. Hasta aquí nuestro bloque económico. Vamos con otra.